Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cábala Tool. Somos Alejandra y Valeria y estamos muy contentas de estar el día de hoy contigo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, por Instagram Live en Radio 13 Digital y por Cábala Tools, en Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio, Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast como Radio 13 Digital. Nuestras redes sociales son: en Facebook estamos como Cábala Tools, en Instagram estamos como @CábalaTools. El tema del programa del día de hoy es herramientas de protección. Pues los que no nos conocen, somos Alejandra y Valeria, estudiantes de Cábala, y el propósito de Cábala Tool es de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Cábala que definitivamente a Ale y a mí nos han cambiado nuestra vida, y creo que a muchos otros estudiantes también. Y la Cábala, en términos generales, es una sabiduría universal y milenaria que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Bueno, definitivamente creo que todos los programas que hemos transmitido el inicio de Cábala Tools están relacionadas con el tema de la protección, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos nuestra conciencia, en cualquier sentido, ese es el primer lugar a donde podemos obtener mayor protección. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo elevo mi conciencia, tengo mi energía vibratoria más alta, entonces estoy vibrando más alto, y entonces con eso nada más estoy protegiéndome de alguna manera o de otra. Por otro lado, si yo soy más afín a la divinidad, ¿no? O sea, si yo tengo más afinidad con lo que conocemos como la luz o la divinidad en ti o Dios, como tú lo quieras concebir, cuanto más soy yo afín a esa energía, entonces más estoy protegida, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Cuando empezamos a preparar este programa, y bueno, no, nos habían estado pidiendo mucho sobre por qué el número 7, por qué el 13, pero por qué el pi, o sea, nos habían estado mandando, y les agradecemos muchísimo, el porqué de estas cosas de Cábala. Y cuando empezamos a preparar el programa, y ayer que estábamos hablando, nos dimos cuenta que finalmente el programa seguramente lo vamos a tener que dividir en dos partes. Entonces, hoy es la parte 1 y no te puedes perder la parte 2 de la siguiente semana. Bueno, eso era como una introducción a lo que tú decías, Ale. Pero buscamos muchas veces afuera cómo protegerme, ¿no? Y que, ¿por qué el hilo rojo? O buscamos amuletos de protección cuando finalmente, y ese es como el mensaje que te quisiéramos dejar el día de hoy, es la protección empieza contigo, viéndote hacia adentro. ¿Cómo vas a cuidarte a ti? ¿Cómo vas a cuidar tu templo? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este programa. Y finalmente, sí, muchas veces queremos que algo externo nos dé la protección, cuando al final del día, ¿cómo te estás cuidando tú a ti? Y tú de ti mismo, ¿no? O sea, digo, porque un poco el primer concepto que queremos manejar es ese, ¿no? ¿Cómo me protejo yo de mí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy, y esto lo vamos a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mal de ojo para con alguien más, esto por efecto boomerang, pues me viene de regreso, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando mal de alguien más, entonces el universo abre un juicio con respecto a cómo yo me estoy comportando en ese aspecto que yo dije, ah, fíjate que
que a ver si se merece, ¿no? O sea, o qué bonito que está que ella tiene pareja, ¿no? O sea, o por qué ella tiene pareja y yo no tengo, ¿no? Como que es primero una observación a todos estos aspectos a donde vamos a estar hablando de los celos y de la envidia, ¿no? En términos generales, porque esto está muy relacionado con el efecto de juicio que se ejerce desde el universo de regreso hacia nosotros. Entonces, lo primero que necesitamos es observar todos estos lugares. Una porción del Antiguo Testamento que se llama Jueces, justamente, ¿no? Y cuando dábamos esta porción en el reclusorio, cuando dábamos clase a Leyón, el reclusorio de mujeres, siempre hablábamos de este aspecto donde uno debe tener unos policías, en realidad, internos, ¿no? Donde tú estés observando unos policías detrás de las puertas, ¿no? Eso es de lo que habla la porción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que necesitamos observar, poner unos policías en nuestros ojos, poner unos policías en nuestra boca y poner unos policías en nuestros oídos, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente lo que nosotros vamos a estar escuchando o viendo o definitivamente diciendo, inclusivamente policías entre nuestros pensamientos, ¿no? O sea, lo que estamos pensando, eso es lo que más nos puede proteger. Entonces, obviamente, exacto como tú lo estabas diciendo, no vamos a estar proponiendo amuletos de protección que están sustituyendo tu trabajo espiritual. Siempre es un acompañamiento, ¿no? Sí vamos a proponer herramientas de protección, pero si nos da tiempo en este programa, creo que no nos va a dar tiempo, creo que vamos a hacer otro programa diferente para proponer las herramientas. Más bien, hoy vamos a estar hablando de cómo hacer para nosotros protegernos de nosotros mismos, que es lo más importante para poder ejercer cualquier sistema de protección espiritual del que estamos hablando. Y claro, estamos hablando de protección espiritual, ¿no? O sea, de ese tema estamos hablando. Entonces, adelante. Y son sentimientos tan humanos, porque todos tenemos todo, y es algo que hemos dicho en Kabbalah Tools. Todos tenemos envidia, todos en algún lugar tenemos celos, todos en algún lugar juzgamos, todos en algún lugar hablamos mal de la gente. Y lo único que nosotros te decimos es un sentimiento totalmente humano, es algo que todos sentimos, pero la invitación es darte cuenta dónde lo haces. ¿Por qué te está dando envidia que otra persona tenga algo que tú no tienes? Y como bien tú lo decías hace rato, Vale, porque al final del día, cuando tú envidias que ¿por qué la otra persona tiene o pareja o dinero o viajes o cuando tú haces esa envidia, lo que se dice cabalísticamente hablando es que se hace un juicio en el universo. Entonces dicen, bueno, a ver, si Alejandra está diciendo que esta mujer no se merece estar en pareja, por ejemplo, que me lo merezco yo, entonces se hace un juicio en el universo y entonces ven si esa persona se merece tener pareja o no, o sea, te merece tener pareja. Y puede ser que no se la merezca y se la quiten por el juicio que tú hiciste, pero no acaba ahí el tema. Luego el universo se voltea contigo y dice, a ver si es cierto que esa persona sí se lo merece o no. Con respecto a ti, ¿no? O sea, con entonces tú a ti, solito te estás poniendo en un lugar en donde el universo te va a juzgar a ti. Uh-huh. Y eso es lo que pasa cuando envidiamos o cuando tenemos celos hacia otra persona. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Yo me quería regresar tantito, ¿no? O sea, ahora me gustaría seguir con lo que tú estás diciendo y poner más ejemplos, ¿no? Para ver que quede claro el concepto de qué es lo que pasa y cómo se abre un juicio cuando nosotros estamos deseando lo de alguien más, ¿no? O sea, pero primero quería tomar dos temas. Uno, la importancia de reconocer la protección permanente que estamos recibiendo por medio del universo y de la divinidad, aunque nosotros no nos damos cuenta. Existe un sistema permanente de misericordia. O sea, si nosotros
si el sistema del universo fuera la ley del talión de ojo por ojo, digamos, si no existiera un sistema de misericordia a nuestro alrededor, yo creo que la mayor de nosotros ya estaríamos muertos, ¿no? O sea, digo, como que si de verdad el universo estuviera rigiendo la ley de que lo que tú haces, entonces se te hace a ti de regreso y uno va perforando su aura, ¿no? O sea, y su sistema inmunitario con todos los actos negativos que uno hace durante su vida y durante su día, sin la misericordia del universo, creo que casi no existiría vida sobre el mundo, ¿no? Para empezar. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo muy simple, pero siempre pensamos cuando tú estás enfermo, ¿no? O sea, tienes gripa. Uy, chin, ¿no? O sea, tienes gripa. Pero no sabes si la protección del universo no impidió que tuvieras pulmonía y fueras a parar al hospital, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos parados en la calle y de repente pasa un coche frente a ti, ¿no? O sea, eso que nos hace detenernos y no dar el paso y entonces no te atropellaron, a lo mejor en esa ocasión tú te das cuenta de que hubo un sistema de protección, ¿no? Pero muchísimas veces suceden cosas en nuestra vida que impiden que nosotros seamos juzgados o que tengamos un juicio severo sobre cualquier aspecto de nuestra vida por misericordia del universo. Claro que la misericordia se aumenta conforme tú haces más actos de bien, más transformación, más elevas tu conciencia, etcétera, etcétera. Pero que existe un sistema de protección y la forma más fuerte de poder exacerbar o fortalecer ese sistema es con tu proceso propio de transformación, el esfuerzo que todos hacemos para hacer actos de bien y para transformar nuestros rasgos negativos, ¿no? O sea, son las dos elementos, digamos, que tenemos naturalmente para ganarnos más luz o poder elevar nuestra conciencia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y algo que yo pensaba mientras te escuchaba es que a través de estas acciones de compartir, a través de estas acciones en donde tú te vas transformándote a ti, lo que sucede es que se hace como un banco de luz, ¿no? Entonces tú vas, por cada acto que tú compartiste, por cada vez que no pegaste el grito, por cada vez que hiciste restricción, haz de cuenta que tú vas depositando en un banco de misericordia de luz un cheque, que nunca sabes cómo lo vas a cobrar, porque en realidad nunca lo sabemos. Lo interesante de lo que estás diciendo, que es muy importante entender desde el punto de vista espiritual, es que cuando tú estás dando de cuenta, escuchando a alguien que necesita ser escuchado, que es un acto de compartir, porque no solamente estamos hablando de dinero, hay muchas formas de compartir, ¿no? Y depende de nuestra característica y de lo que tenemos para dar y de nuestros talentos, qué es lo que venimos a compartir. Entonces, si tú estás escuchando a alguien que necesita ser escuchado o haciendo esa llamada donde sabes que alguien en este momento necesita ayuda y puede tener un hombro donde recargarse, no necesariamente en ese aspecto de vas a obtener tú la protección. Tú puedes obtener por ese acto de compartir protección en salud o protección en dinero o protección en otro aspecto que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Estás de acuerdo? Sí, y uno quizás dice, bueno, por este acto de compartir, entonces va a pasar esto. Eso es lo que tú estás diciendo, o sea, no funciona así. Tú haces un banco de luz y el universo, la divinidad, va a descargar todo ese dinero, todas esas moneditas, cuando considere que más lo necesitas. Yo pensaba en los ejemplos que tú decías, Val, y a mí me pasa muchas veces, o me ha pasado dos o tres veces, que voy pasando en el coche y volteo, y acaba de suceder un accidente automovilístico. Y tú dices, wow, que no me tocó a mí, ¿no? O sea, y real, fue una cuestión de 3 segundos, 5 segundos, o sea, no más de 30 segundos. Y tú volteas y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí se descargó parte de tu banco de luz. Entonces, sin duda, este banco de luz todo el tiempo está funcionando, y todo el tiempo nos está protegiendo. Exacto. Y recordar, como ya habíamos hablado, que cada palabra, cada acto, cada pensamiento genera ángeles, ¿sí? Entonces, esos ángeles que nosotros generamos con nuestras acciones,
juegan a nuestro favor o juegan a nuestra contra, ¿no? Porque no solamente hay ángeles positivos, también hay ángeles negativos. Entonces, cuando yo hago un acto de luz, sumo a mi banco de luz, como tú bien estás diciendo. Ahora, cuando hago un acto de desconexión, ¿sí? Entonces, se suma mi banco de negatividad, ¿no? Y eso también es determinante para el campo de protección que uno o genera o destruye, ¿no? Entonces, no es una cuestión de libre, de albur, ¿no? O sea, no es que sucede, ¿no? No sucede de repente. Nosotros lo vemos de esa manera, pero no sucede de esa manera. Entonces, regresando al tema que tú estabas tocando, de los celos y de la envidia, me gustaría empezar por el principio de explicar lo que quiere decir el ojo bueno o un ojo malo, ¿no? Nosotros conocemos el concepto como mal de ojo, ¿no? O sea, pero aparte de existir el mal de ojo, existe el ojo bueno, ¿no? O sea, existen los dos ojos, uno es el ojo bueno y el otro es el ojo malo. Entonces, ¿el ojo bueno qué sería para ti? El ojo bueno es ver lo bueno en las cosas, es decir, wow, esta persona tiene esa bendición que tal vez yo quiero, qué increíble que tenga más. Y empujarnos a hacerlo, ¿no? Exacto. Y ojo, que en la mayoría de las veces creo, algunas personas, justo el Zohar dice que qué bendecidos, bendita las personas que tienen y que han nacido con un ojo bueno, ¿sí? Ahora, los que no somos tan afortunados de haber nacido con un ojo bueno, lo aprendemos a desarrollar ese músculo. ¿Qué quiere decir? Que muchísimas veces nos pasa que cuando ves que alguien más tiene una bendición, en cualquier sentido, a ti te provoca un sentido de carencia. No necesariamente te sientes feliz porque el otro está obteniendo una bendición, ¿sí? Entonces, primero hay un trabajo de muchísima honestidad, de qué es una revisión que le invitamos a hacer durante esta semana, a qué es lo que me despierta cuando veo que la otra persona está teniendo una bendición en cualquier aspecto de la vida, ¿no? O sea, digo, sea algo que yo sí tengo o sea algo que no tengo. Ahora, creo que, entonces, el ojo bueno quiere decir ver, primero ver lo bueno en todo, lo que te pasa a ti y lo que le pasa a los demás, ¿sí? O sea, eso sería tener un ojo bueno. Y sentir gratitud, digamos, o sea, por lo que a ti te pasa, también sentir qué padre que ella tiene una buena pareja, qué padre que le dieron un ascenso, qué padre que, qué buena onda, ¿no? O sea, digo, me siento feliz por eso bueno que a ti te está pasando en este momento de tu vida. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando a alguien le pasa algo bueno, nos despierta una carencia, ¿sí? Y eso es lo que significa el ojo malo. El ojo malo no quiere decir nada más desearle el mal a alguien más, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Va mucho más allá de desearle el mal al otro, ¿no? O sea, ¿lo puedes explicar? Sí, sí. Sí, o sea, porque al final del día, cuando tú le deseas, cuando a ti se te despierta esto que tú dices, ¿no? De los celos, de la envidia a otra persona, en ese momento, al principio del programa decíamos, ¿no? La mejor forma de protegerte es a ti de ti. Estaremos claro, hablando sí. Del hilo rojo, ¿no? Que entraremos o más adelante o el siguiente martes, pero el hilo rojo es un recordatorio a ti, no es, ay, traigo el hilo rojo y entonces nada me va a pasar, no. Uno de los principios del hilo rojo es un recordatorio a ti, que para que no caiga juicio a tu vida, que para que no caiga, pues sí, literalmente juicio a tu vida, a través de los celos que tuviste, a través de la envidia que tuviste, es, no puedo envidiar, no puedo celar. Y claro que esto, insisto, no es normal. Nos tenemos que empujar y lo tenemos que practicar. Hay una frase que dice, fíngelo hasta que te lo creas. Pero ahora, más allá de eso, que yo quisiera profundizar en lo que tú estás diciendo, Vale, es nosotros lo que te venimos a decir, no solamente fíngelo, obsérvalo con curiosidad, sin juicio hacia ti. Decir, ¿por qué me está despertando que esta persona tenga algo que yo no tengo? ¿Por qué estoy sintiendo esto adentro?
Ahora, yo quería aclarar lo que tú estás diciendo, porque para mí no se trata, yo no entiendo que uno pueda dejar de tener celos y envidia. Creo que los celos y la envidia son sentimientos naturales que ocurren en cualquier ser humano. Lo que quiero que expliquemos al ratito, al final de este programa, es qué hacer para poder neutralizar ese sentimiento de celos y envidia y poder transformarlo en algo positivo en tu vida, ¿no? Eso primero yo quería como aclarar ese punto, ¿no? Y sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que lo primero que nos toca es observar qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea, digo, como que en qué ocasiones y con qué cosas, porque a mí se me hace que eso está muy normal, ¿no? O sea, que hay alguien que, si yo quiero una promoción y la promoción te la dieron a ti, si yo quiero una pareja, ¿no? Y cuanto más cerca sea la relación con la persona, más te va a despertar ese deseo de el sentimiento de envidia, ¿sí? Y claro que nos provoca muchísima culpa. ¿Por qué? Porque imagínate que tengas envidia por tu pareja, o por tu hija, o por tu hijo, o por tus hermanos, ¿no? O sea, es como que se genera muchísimo sentimiento de culpa al respecto. Pero no se trata de decir, ah, no, a mí no me está pasando. ¿Por qué? Porque eso te está despertando una carencia, en realidad. ¿Qué te está diciendo la carencia? A mí me gustaría tener eso que tú tienes, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender que está bien, ¿qué me está diciendo a mí? Que tengo un deseo por algo. Para nosotros, el deseo siempre hay que observarlo. No necesariamente es negativo tener deseo, ¿no? Muy por el contrario, si a ti te dieron una promoción, o si ahora tú tienes pareja, y yo también tengo ese deseo, el punto no es decir, ah, no, yo ya no quiero pareja, o sea, qué mala onda que yo estoy deseando. Es primero reconocer que lo que a mí me está pasando en este momento, si yo en este momento no tengo eso que a mí me gustaría, ¿sí? Lo que tengo en este momento es exacto lo que yo necesito para hacer este trabajo que yo estoy haciendo en este momento. Lo segundo, ¿cómo neutralizo este sentimiento de juicio que estoy emitiendo hacia ti? Porque muy, muy bien lo estabas explicando recién, ¿no? Y ahora lo vamos a volver a explicar otra vez para que quede bien claro. ¿Sí? Pero el hecho de que yo te estoy deseando algo que es tuyo genera un juicio hacia ti, a ver si de verdad te lo mereces, ¿no? O sea, digo, a ver, sí, a ver, Valeria está despertando un juicio con respecto a Alejandro. Entonces se abre un juicio en el universo que dice, a ver, ¿sí se merece la pareja? ¿Sí se merece el nuevo trabajo? ¿Sí se merece esto que está teniendo? ¿Sí? Y claro, luego se me abre otro juicio a mí diciendo a ver si yo me lo merezco, ¿no? O sea, o si yo me merezco hasta lo que estoy teniendo. Entonces, a lo mejor ahora ya hasta voy a perder lo que sí tengo por estar tratando de agarrar lo que es de alguien más, ¿no? O sea, digo que es fatal. Entonces, el punto es primero observarlo, entender que tú tienes que observar a dónde son esas carencias y luego decir, ok, lo que yo tengo es perfecto. ¿Cómo puedo hacer para desbloquear lo que está bloqueando mis canales para yo merecer el ascenso, la pareja, el viaje que quiero, vivir en la casa que quiero, en el lugar que quiero, tener el carro que quiero? Todo se vale. Si eso es bueno para mí. Porque ese es el punto, es entender que todos tenemos lo que nosotros necesitamos para hacer el trabajo en este mundo físico. Entonces, no necesariamente tú vas a necesitar pareja para hacer tu trabajo en el mundo físico, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿ves? O sea, pero a lo mejor no es. A lo mejor no te toca la mansión. Y no es que la posibilidad de la mansión no esté en ti, se trata de que si eso no está dentro de lo que son, digamos, los requerimientos o tu misión de vida, como que ¿para qué quieres la mansión, no? O sea, digo, ¿sí? ¿Me explico? Ajá. Sí, y cuando decías hace rato que todo para bien y el buen ojo es poder verlo así. Los primeros programas de Kabbalah Tools hicimos un programa que se llamaba La Película Completa. Y en
en la película completa de tu vida todo hace sentido. Lo que pasa es que nosotros vemos, por lo general, este hecho de una manera aislada, ¿no? O sea, ¿por qué yo no tengo esa pareja? ¿Por qué yo no tengo esa familia? ¿Por qué yo no tengo esa misión? Esa mansión que tú decías, ¿vale? Bueno, porque en la película completa de tu vida no lo necesitas. O necesitas trabajarlo más y desbloquear ciertas cosas para poderlo tener, y entonces vas a tener más apreciación. Eso es tener buen ojo hacia ti y hacia tu proceso. Recordar que todo es para bien. Y otra cosa que yo quería decir, Val, que hace rato que decías que las personas que nos rodean, pues obviamente son las primeras que nos van a disparar, a detonar todas estas carencias que sentimos y que tenemos y que venimos a trabajar. Entonces, no solamente esas personas van a tener algo que quizás yo no tenga, sino que también estos rasgos negativos o estos rasgos de transformación que yo tengo los voy a ver en la otra persona. Ayer platicábamos, Val, esto de que te sientas en una mesa y hay una persona que está comiendo horrible. Entonces, ¿qué, pero qué, ¿por qué come así? ¿Por qué abre la boca? Quizás solamente lo estás viendo tú, porque algo te está disparando a ti. Y el de al lado ni siquiera se está dando cuenta. Entonces, en lugar de meter el juicio y de hablar mal de esa persona, revisa cómo estás comiendo tú. ¿No? O sea, como exacto, que me parece un ejemplo como muy claro que luego nos estamos quejando de, ay, esa persona huele mal. Bueno, ¿por qué tú lo notaste? Y hay muchas veces que tú platicas con familiares o con amigas que dice, yo no lo vi. Qué curioso, yo no me di cuenta. Bueno, porque en sus ojos no estaba verlo, en tus ojos sí. ¿Para qué? Para poder hacer este ejercicio de revisar qué está pasando. Y como dices, Val, al final el día no te va a volver a pasar. Como te va a volver a pasar, saber qué puedes hacer para que no implique un juicio a tu vida y entonces sea una protección para ti. Exacto. El Zohar, de hecho, dice que las personas que cuando tienes mal de ojo, ¿sí? O cuando ejerces mal de ojo, estás destruyendo el mundo. Inclusive los grandes sabios explican que por el tema de mal de ojo es que la mayoría de la gente muere. O sea, no entendemos los efectos que puede tener el mal de ojo, la envidia, los celos sobre alguien más, ¿no? O sea, digo, y me gusta el Rabbi Nachman, en su libro de La Anatomía del Alma, dice que el origen de los celos y de la envidia es la avaricia, que me hace sentido, porque como yo no lo tengo, tampoco quiero que tú lo tengas, ¿no? O sea, en vez de darte felicidad, ok, esa persona por algo lo tiene, se lo merece, le deseo el bien, ¿no? O sea, hay un tema que yo creo que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, es que vivimos en un mundo muy competitivo y siempre regresamos a volver a mencionar a Shimon Sarfati, nuestro gran maestro, que decía que nosotros venimos al mundo en gran parte a aprender a complementarnos. Quiere decir que no todos vamos a tener lo mismo. Quiere decir que cada quien venimos a hacer algo en particular, con unos talentos particulares, ¿sí? Y eso es lo que venimos a compartir con el mundo. Entonces, lo primero es descubrir cuáles son esos, qué es lo que yo vengo a compartir, ¿no? Entonces, en vez de estar tratando, porque estaba pensando, bueno, por ejemplo, en la antigüedad ser filósofo era algo muy reconocido, ¿no? Entonces tú dices, ok, todos queremos, o mi hijo, yo quiero que mi hijo sea filósofo, ¿no? Ahora lo que quieres es que sea exitoso, ¿no? O sea, desde el punto de vista monetario, a veces a costa de cualquier cosa, ¿no? Porque hay profesiones más decentes que otras y trabajos más decentes que otros, ¿no? O sea, estamos dispuestos a veces a prostituir nuestra moral o nuestra ética para obtener, ¿no? O sea, más recursos monetarios, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento el mundo pareciera que nos estamos manejando en un sistema de valores a donde el que más tiene es el que más vale, ¿sí? Entonces, si nosotros hubiésemos vivido en el mundo de los socráticos o de los presocráticos o de los griegos, etcétera, a lo mejor lo que se valoraba más era la fuerza física, o a lo mejor lo que se valoraba más era tu capacidad intelectual, o a lo mejor, ¿sí me explico? Y en este momento
hay que estar observando qué es esta fuerza de competir, ¿sí? Y qué es lo que nosotros queremos obtener, que a lo mejor ese no es tu talento, a lo mejor ese es el talento de ese otro, ¿no? O sea, a lo mejor este es médico y a lo mejor lo que yo vengo a hacer es a compartir, soy psicóloga, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver con los números, a veces tengo que trabajar igual con ellos porque vivo en este mundo físico, pero, ¿sí? Pero la verdad, no creo que ese es mi talento, ¿no? O sea, si mi talento es el trabajar con encontrar este lugar a donde cómo puedo ayudar a los demás a través de compartir la sabiduría de la Kabbalah o de todas las otras herramientas que he aprendido durante mi vida, entonces, bueno, eso es lo que yo tengo que apreciar y eso es lo que tengo que entender, que de esa manera yo sumo al mundo. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como que el valor de la unicidad, el valor de lo que venimos a aportar cada uno de nosotros. Sin duda. Y eso no quiere decir que no luches por tus sueños y en convertirte en la mejor versión de ti mismo. O sea, obvio, sí. Aquí la competencia, no sé si llamarlo competencia, pero aquí la competencia es de ti contigo. O sea, si tú hoy decides, ahorita que te escuchaba, Val, bueno, justo el jueves es nuestro aniversario de Kabbalah Tools, cumplimos 2 años al aire, y hace 2 años que, amén, que dijimos, bueno, vamos a lanzarnos, bueno, fue algo completamente nuevo y diferente para las dos, aun y cuando habíamos dado clases y habíamos trabajado juntas, pues nunca habíamos hecho esto, y nos lanzamos y nos aventamos y hemos ido aprendiendo de cómo hacerlo de una mejor manera, y sin duda, me parece que es este programa y esta plataforma ha logrado y ha hecho que nosotros nos convirtamos en nuestra mejor versión, eso no tengo duda. Y entonces ahí es donde tú puedes empujarte a decir, no sé, por ejemplo, las personas que aprenden a correr, ¿no? Estoy pensando en Fer Romo, ¿no? Que finalmente nadie sabe perfecto correr, y igual es algo que vas a desarrollar. Y tú ves a las otras personas y dices, claro, yo sí quiero ser maratonista, hazlo, inténtalo. Pero trabajándolo de ti hacia ti, no diciendo, comiéndote una bolsa de palomitas y un helado y diciendo, ah, yo quisiera ser maratonista porque esta persona corre como gacela y yo acá, ¿no? O sea, como revísate y chécate qué es lo que está pasando, porque algo que es verdad y no quisiera no decirlo es, de los celos y de la envidia todos pierden y todos perdemos, nunca sale nada bueno, a menos de que lo logres transformar y digas, bueno, ok, está pasando esto, ¿cómo puedo yo convertirme en esta situación? O que la vida le dé más a esa persona y yo entender que tal vez para mí hay otras bendiciones esperándome. Esa es la única forma, porque hay una frase que a mí me gusta mucho de Karen Berg que dice, el castigo de los celosos son sus celos. El castigo de los envidiosos es su envidia. ¿Por qué? Porque finalmente el envidioso, su propia envidia, es un veneno que se está tomando. Exacto. Y que cree que le va a hacer mal a la otra persona. Sí le va a hacer mal a la otra persona, pero quien se está comiendo el veneno es uno mismo. Es que es un mal para las dos partes, ¿no? O sea, digo, es mal para ti y es mal para el otro. Y también hay una parte donde me gustaría que observáramos, porque a veces este tema del mal de ojo se ejerce de una manera muy sutil, que quiere decir que tú puedes también hacerlo acompañado de palabras de aprecio, ¿no? O sea, digo, ¿puedes dar algún ejemplo? Ay, di el ejemplo que me diste ayer. ¿Cuál? O sea, bueno, todos, si quieres yo, a ver, voy a pensar, ajá, yo en el ejemplo. ¿Cuál, es que cuál, el cuál, ejemplo? Cuál. Ajá. No sé, o sea, yo te compartía que estuve yo en el fin de semana en un viaje, ¿no? O sea, que tuve la gran fortuna de irme con mi familia y con unas amigas, sí, de cabalistas, pues fue algo increíble, ¿no? Pero había estas personas, ¿no? Que las habían invitado. Y entonces, claro, tenían el mejor cuarto, con una alberca, con... Y pues nosotros que habíamos pagado, pues no teníamos eso, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver que estas personas tienen eso, digo, qué poca, porque ellas sí y yo no. Sí. Y entonces en eso dije, bueno, a ver, pero yo tengo la capacidad de estar aquí y de que una, de tener un trabajo que pueda pagar eso. Entonces, ahí estás apreciando otro trabajo, ¿no? De que finalmente vengo con mi familia. Que estamos festejando la vida. Entonces, ¿puedes tú en ese momento apreciar todo lo que te está pasando en ese momento a ti?
y contar las bendiciones, no a regañadientas, sino de verdad voltear y decir, bueno, pero tengo esto y tengo lo otro, y tengo salud, y tengo vida, y tengo familia, o sea, como, porque finalmente, pues el envidia y los celos iban a existir. Y me parece que un muy buen antídoto es lo que tú dices de apreciación. 100%, y justo, o sea, creo que uno de los grandes temas es el tema de poder apreciar lo que uno tiene como antídoto al tema del mal de ojo y de la envidia y los celos. Y a lo que yo me refería, no era exactamente al ejemplo que tú estabas dando, sino, por ejemplo, que yo diga, ¡ay, qué padrísimo tu vestido! ¡Qué padrísimo tienes tu pelo! O sea, parece que estoy dando un compliment, iba a decir, pero no, en español no se dice así, se dice un halago, ¿no? O sea, un halago. O sea, no, parece que te estoy halagando, pero si adentro de mí, adentro del halago, se me está retorciendo la tripa, ¿entiendes? O sea, de envidia, ¿sí captas? O sea, lo que te estoy diciendo, o sea, como muchas veces lo que estás diciendo hacia afuera es algo positivo, ¿no? Pero tu ojo no lo está viendo así. Y todos tenemos estas partes, o sea, donde no es muy bonito darse cuenta que uno está haciendo estas, digamos, o sea, está ejerciendo estas transgresiones espirituales. Pero en la medida que puedes empezar a reconocerlas, es con misericordia que uno las puede ir transformando, ¿no? Porque si no te das cuenta, o si haces de cuenta que no te das cuenta, ¿sí? Entonces, a veces son conscientes y a veces son inconscientes, pero si tú puedes ir pescándote a dónde el resentimiento y la envidia están detrás de ese comentario, positivo o negativo, porque te digo que como el oponente es muy astuto, muchas veces la forma en que puedes hacer el comentario es muy positiva, ¿sí? Pero oye, detrás de eso, ¡ay, qué increíble que te estás yendo de vacaciones a este lugar! Y tú por dentro, o sea, te la estás pasando pésimo, ¿no? O sea, me está revolviendo el hígado de envidia que tú tienes eso que a mí me gustaría. Entonces, pensé en un ejemplo buenísimo, amiga. No sé si anda por aquí la persona, pero bueno, lo voy a tratar de maquillar y de mover un poquito para que no sea, ¿no? Estamos un día en una comida y entonces llega una persona que es, vamos a cambiarle la profesión para que no sea, una gran nadadora. Y entonces se acerca a la mesa y estoy con una persona y nos dice, es que no sabes cómo nada y cada brazada que da y es impresionante y qué increíble. Entonces, claro, yo digo, qué bonito, qué orgullo de persona, ¿sabes? Y son pocas las personas en México que nadan como ella. Impresionante, muy bonito se expresó de la persona. Ajá. Que hasta yo, cuando estaba hablando así de bonito, dije, qué bonito se expresa esta persona, qué padre, sí. ¿No? Ajá. Se da la media vuelta la nadadora, y voltea a esta persona que lo estaba halagando de esa manera, y me dice, o sea, esta persona, tú no te imaginas la reputación que tiene. Es una loca, se acuesta con todos los nadadores. Y yo así. De verdad, o sea, y entonces te lo juro que empezó a hablar tan feo de ella, que yo dije, ¿cómo puede ser que todo lo que estaba diciendo estaba tan bonito, pero por dentro estaba pensando que es una loca? Y ya, sin juicio a esta persona, sino en ver cómo nosotros hacemos eso que tú estás diciendo, que por estar diciendo, ay, sí, wow, tú y eres lo máximo, cuando al final del día te está carcomiendo por dentro lo que esa persona tiene. Consciente o inconsciente, ¿eh? Porque a veces es inconsciente, a veces de verdad estás diciendo, ay, guau tu pelo, ¿entiendes? O sea, y casi que te quieres tapar el pelo porque estás sintiendo que guau tu pelo, o sea, ¿no? O sea, quiere decir, me gustaría tener tu pelo, ¿sí? Y a veces sí, es así. Y también se vale poder reconocerlo. El tema es qué es lo que entonces haces tú, en este sentido honesto y profundo, que uno quiere tener cada vez más un ojo bueno, ¿no? Entonces, chin, ya ves, otra vez la maldita de la envidia me atacó. Ah, ¿qué hago? La verdad, le deseo que su pelo siempre esté increíble para siempre, para toda su vida. No, o sea, tratas de pensar, en algún momento hablábamos de esto, ¿no? Cuando tienes un pensamiento negativo de alguien, piensa en tres cosas positivas que le quieres mandar para como compensar lo que acabas de hacer, ¿no? O sea, digo, porque es inconsciente, muchas veces se te sale como
como en automático, tu vieja tú, ¿no? O sea, o tú no tan elevada, o tú no tan consciente de todo lo que estás haciendo. Y volvemos al punto, que es un sentimiento normal del ser humano querer, o sea, estar viendo que alguien más tiene lo que a ti te gustaría y decir, chin, ¿no? O sea, ¿y yo por qué no lo tengo? 100%. ¿Estás de acuerdo? 100%. Ahora, también pensaba yo en otro tip, que quisiera llegar a lo del antídoto de los pasitos que redactamos, sí, porque ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero también en algún programa platicábamos que cuando hablas mal de la gente y alguien viene a hablarte mal de la gente, también está dañando tus oídos. Esto que decías tú, ¿vale? De poner policías en lo que escuchas, tienes que ser muy cuidadoso. Y me acuerdo que Shimon, nuestro gran maestro, una vez decía en una clase, si te pasa eso, si tú estás sentada y te vienen a decir, no es que ya viste que esa persona, no, a criticar a alguien, que tú busques en ese momento decir tres cosas buenas de esa persona. Uh-huh. Aunque no seas tú el que lo dijo, tú dale la vuelta a la energía y di, bueno, pues sí, pero qué bonita letra tiene, pero mira qué bonito su pelo, pero mira qué bonita se ve vestida. O sea, ¿para qué? Para que tú suavices también ese juicio que está entrando por tus oídos. Bueno, nada más me acordé de eso de Shima. No, bueno, volvemos al tema de lo del juicio, que la verdad es como gran parte de este tema relacionado con el tema de los celos y la envidia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observar en dónde estamos juzgando, cómo estamos juzgando. Creo que todos juzgamos en el sentido, ojo, porque hay un juicio que es prudente, ¿no? Que quiere decir que tú juzgas si una situación es buena o mala, entonces eso es un tipo de juicio. No estamos hablando de ese juicio, estamos hablando del juicio de valor, cuando estamos emitiendo un juicio de valor, esto está bien y eso está mal. Y la verdad es que cuando nos ponemos en el punto de vista del entendimiento de la película completa, justamente, juzgar a los demás es totalmente inapropiado porque no conoces ni de dónde viene esa persona, ni cuál es su historia, independientemente de que, claro, que lo que primero estábamos diciendo, cuando tú juzgas, entonces abres un juicio hacia ti, el universo abre un juicio hacia ti porque tú estás emitiendo juicio. Entonces, uh-huh, claro que el mejor antídoto para no recibir juicio y para protegerte es no estar juzgando a las demás personas. Mm. Inclusive no estar juzgándote a ti, porque creo que ese es un punto, ¿no? Ya hicimos todo un programa sobre este tema, y creo que nos hacemos daño, hacemos agujeros dentro de nuestro propio campo de protección cuando nos estamos juzgando a nosotros permanentemente. Entonces, ¿cómo hacemos para neutralizar el juicio? Pues hacerlo consciente. No, hacer consciente qué tanto estás tú ejerciendo este juicio. Y el otro tema es recordarnos que debemos estar muy atentos a los sentimientos que nos emergen de la buena fortuna de las demás personas. Totalmente. Sí, precioso. Estaba leyendo lo de los pasitos que escribimos ayer del antídoto para los celos y envidia, y me parece que ya hablamos de todo. Nosotros, el primer paso que dijimos, bueno, fue reconocer y observar, que tú ahorita lo explicaste muy bien, o sea, reconocer y traer a tu conciencia por qué te está despertando celos o envidia esta situación. El segundo paso es, dice, lo que tengo es lo que yo necesito para hacer mi trabajo. Que eso es el buen ojo, ¿no? El decir, todo para bien. Dentro de la película completa hace sentido esto que está sucediendo. El tercero es, le doy la bendición al otro. Es el que tenga más, que la vida le dé más felicidad, que la vida le dé más amor, que la vida le dé más dinero, que le vaya increíble en esta promoción de trabajo. Aunque no lo sientas, ¿no? O sea, aunque no lo sientas, el universo lo está escuchando de cualquier manera. Totalmente. Y el cuarto dice, lo deseo, ¿qué necesito desbloquear para tenerlo si es lo que me corresponde y si va a ser bueno para mí? Que eso es muy importante, ¿no? Porque si no es bueno para mí, luego estamos deseando. La verdad es que hay un libro que me encanta que se llama Pide y se te dará, que la verdad lo súper recomiendo. Pero el punto es, el Rabino Berg siempre lo decía, uno sabe qué es lo que tiene que pedir. Y es que muchas veces pedimos lo que no necesitamos y lo que no es bueno para nosotros. Entonces, lo que tú en realidad
creo que la forma de hacerlo es decir, yo sí lo deseo. Yo deseo la vacación en la mansión, yo deseo este coche, deseo esta relación, yo deseo estos hijos, yo deseo este trabajo, yo deseo esas oportunidades para compartir, etcétera, etcétera. Si es bueno para mí. Si así el universo lo dispone para mi trabajo espiritual. Yo creo que la frase, si es bueno para mí, y si es bueno para lo que yo vengo a sumar en este mundo, es el antídoto que puedes tener tú para cualquier deseo que tengas en realidad en la vida, porque tú puedes desear lo que sea y está increíble tener un deseo muy grande, ¿no? Pero totalmente. El punto, y creo que el punto final es como elevar nuestra conciencia y entrenarnos en el ojo bueno, ¿sí? En ver lo bueno en todo y en todos, y entender a dónde son los puntos, a dónde tienes celos, entender que esos celos o esa envidia vienen de un deseo tuyo de estar en ese lugar, que es normal. Y bueno, entonces, ¿cuál es la chamba que a mí me toca hacer? ¿Qué es el trabajo que yo tengo que hacer para desbloquear ese canal? Porque en realidad todos podemos tenerlo todo, ¿no? O sea, digo, no es que porque tú tienes A y entonces a mí no me toca B, ¿sí? Ahora, el cuestionamiento es ¿qué trabajo me toca hacer a mí para desbloquear lo que me toque desbloquear para lograr eso que yo estoy deseando? Y lo último que yo quería decir es repetir el tema de apreciar lo que tienes, porque apreciar lo que tienes es el antídoto para que no te quiten lo que sí tienes, ¿no? O sea, para que tengas más. Exactamente, y para que tengas más, justamente, ¿no? O sea, como que es el punto cúspide dentro de un par de programas que esperamos poder hablar del tema de prosperidad, pero justamente tiene todo que ver con esto, ¿no? O sea, digo, es como que si aprecio lo que tengo, para empezar, es el primer lugar a donde me puedo parar para poder mantener eso que tengo y recibir más, ¿no? O sea, es la forma de como agrandar mi vasija de alguna manera. Sí, el poder de la gratitud. Total. Bueno, pues muchísimas gracias. Te esperamos el próximo martes para hablar ya de las herramientas. Me parece que esto que tú acabas de decir, Vale, sería una muy buena reflexión que podemos hacer toda la semana, como observarnos en qué lugares caemos de celos, de envidia, y solamente ser un espía dentro de tu propia vida, ¿no? Como entender en dónde caes, dónde se te despierta la carencia, y entonces empezar a trabajarlo. Y el próximo martes te prometemos que te vamos a dar todas las herramientas que habla Kabbalah para protegerte, pero no queríamos empezar con esas herramientas sin antes explicar en este programa cómo realmente es que te proteges a ti mismo. Bueno, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, por Instagram Live de Radio 13 Digital y Kabbalah Tools, por Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio, Radio 13, nos escuchaste por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Kabbalah Tools, en Instagram estamos como @KabbalahTools. Muchas gracias por acompañarnos, si te gustó el programa, por favor, compártelo, eso nos ayuda a llegar a más gente. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. De alma a alma. Gracias.